Mi gente de Parchís Star Truco, así que mi gente, estamos activos en la casa. Y hoy sí, hoy la otra vez les dije que el evento era un evento para quitarle su oro. Pero mi gente, hoy les traigo la mejor forma para ganar este evento y que no te gane tu oro. Mi gente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ustedes me han dicho o yo he escuchado, las partidas de 5 millones se han hecho muy difícil porque tienen este evento de que... Para tirar aquí, mi gente, en este evento, debes ganar partidas públicas, que es jugando aquí y aquí y aquí también, etcétera. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, mi gente. Mientras esté ese evento, aunque tengas mucho oro, vamos a estar jugando partidas de 500, mi gente. No te lleves del gusto de que dices, ah, no, yo voy a seguir jugando partidas de 5 millones. No. Todo lo que me han escrito, mi gente, me han dicho lo mismo. Que Parchís es acabando. Acabando. Porque Parchís, es verdad, es sucio. Por aquí hay veces que tú buscas la manera y tú le ganas al Parchís. Pero aquí no, mi gente. Aquí no. Miren para acá. Vamos a hacerle partidas de 500. Y oye, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a hacer una partida de 500. Tú que tienes mucho oro. Tú te puedes salir y lo dejas ahí. Que vaya jugando solo. Que vaya jugando solo, normal. Y después de que, ay, me acordé en 15 minutos, déjame hacer otra partida de 500. Un ejemplo, se acabó la partida. Supongamos que ganaste, ya tienes un tiro. O perdiste, por ejemplo. Agarra otra partida de 500, juega y te vas a hacer otra cosa. La dejas jugando. No puede ser a jugar o si tienes que salir, lo dejas jugando. Así podrás ganar más veces y no vas a perder nada. Y vas a obtener tus dados del evento y etcétera, etcétera. Así que... estamos activos en la casa, mi gente. Bendiciones siempre. Estamos siempre buscando la mejoría para todos ustedes. Y estamos activos, la gente mía.